primer paso ha sido humedecer el papel y cuando está bien empapado, pues comenzamos a pintar. Hemos dado un verde alimonado en la parte superior para hacer el efecto de la vegetación y continuamos con la fachada y el tejado. Estamos dando ya unas tonalidades en verde agua y tostados para indicar la zona de luz de la acuarela. Remarco con el pincel la zona de la vegetación haciendo la forma de las hojas. En este caso la punta del pincel me viene muy bien para hacer la forma de las puntiagudas de algunas de la vegetación que estoy pintando. Estoy dejando los espacios para luego pintar más adelante con unos fucsias y naranjas la zona de las flores. Sobre los rosas remarco las flores para que haya luces y sombras y diferentes tonos de color y así podemos ver ópticamente una flor. La zona de luz, digamos, donde pega más el sol, es la zona de rosa más claro. Una
Una vez terminada la fachada, pues remarco las sombras del tejado y le meto un poquito de azul claro, verdes aguas, ocres e incluso morados, para que resalte más el contraste entre la fachada y el tejado. Y ya finalizo con los últimos detalles de hierbas que hay sobre el suelo, resaltando los tonos de primer término mucho más oscuros para que queden en un segundo término las zonas más claras. La zona del suelo de luz la remarco con amarillos y ocres junto con la tonalidad de la luz de la fachada. Y ya podemos ver la acuarela terminada. Espero que os haya gustado y disfrutéis mucho pintándola tanto como lo he hecho yo. Venga, hasta otro día.